El CrossFit Workout 22.3 es for time e involucra los siguientes movimientos: pull-ups, double unders, thruster, chest to bar y bar muscle up. A medida que avanza el WOD, las repeticiones de cada movimiento se reducen, mientras que la variación de pull-up se vuelve cada vez más difícil y el peso del thruster aumenta. Tu puntuación será el tiempo total en completar el workout. Si no lo acabas, tu puntuación será el número total de reps dentro de un cap de 12 minutos. Para conocer los estándares de movimiento y para toda la información acerca de las distintas divisiones y variaciones de este workout, descarga el scorecard con toda la descripción en games.crossfit.com.